Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hello everybody, I hope you're doing well and welcome back to my channel. Entonces, hoy tengo una sorpresa para ustedes. Tengo una persona magnífica, mi amiga Laura León, que es traductora, enseñante de español. Y Laura también es presidenta del DELE, ¿sí? Del DELE y tiene su, bueno, puedo decir empresa, su escuela, la casita de Laura en la Gran Canaria. Laura. Muchas gracias. Hola, Lina. Estoy muy, ¡hola! muy contenta de estar aquí en tu canal. Ha sido siempre una ilusión para mí. Yo te seguía desde hace mucho tiempo y desde que te conocí en Berlín. Me encanta ser colegas que aprenden idiomas, enseñan idiomas. Entonces, es un placer para mí estar aquí contigo para participar en un vídeo juntas. Bueno, gracias que estás aquí también y es un placer para mí y para todos nosotros. Y yo estoy, bueno, me alegro mucho porque yo sé que tú tienes algunos trucos para todos que están aprendiendo el español que vas a enseñarnos hoy. Y yo también tengo que decir, aunque ya, bueno, es un poco como embarrassing, mira, que ya hablo español, no sé, ya sé cuántos años, 15 años, 16, 17, no lo sé, pero bueno, porque mi padrastro es de Perú, pero yo sigo aprendiendo cosas de ti, de tu Instagram, entonces me ayuda bastante, entonces gracias a ti por eso. Estoy muy contenta de que te sea tan útil. Muchas gracias. Bueno, entonces Laura, ¿puedes decirnos tu primer truco? Mi primer truco es muy, muy útil. Muchos de los estudiantes a los que enseño vienen de países con lenguas en las que las dobles consonantes son muy comunes, como por ejemplo en inglés, el alemán, el italiano. ¿Y qué pasa? Que en español hay muchísimas menos dobles consonantes comparado con otros idiomas. Pues yo tengo un truco. ¿Tú conoces a Carolina? Carolina, bueno, yo conozco a Lina. Mira, pues Carolina. Carolina es el truco perfecto para recordar que en español solo existen como doble consonante la C, la R, la L y la N. Carolina. Entonces, si tú utilizas una doble consonante, una doble de una consonante que no está en la palabra Carolina, Carolina se enfada. Entonces, tú tienes que recordar que no puedes hacer enfadar a Carolina. Carolina se pone celosa. Te va a encontrar, ella te va a castigar, ella te va a decir... Carolina es muy mala, ¿eh? Hay un grupo, para practicar esta regla también, hay un grupo que se llama M-Clam, que tiene una canción que se llama Carolina. Carolina, trátame bien. Du, 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 du. No me acuerdo la letra. Ay, me encanta, me encanta. Oh, ¿cómo? Ya, ahora lo sé cómo decir, bueno, ahora lo sé cómo decirlo en canario. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Te gusta el truco, no? ¡Sí! Tú has aprendido mucho canario últimamente. Sí, muy bien. Sí, porque yo, por si acaso los hablantes no lo han notado, yo soy de Canarias, de la isla de Gran Canaria, de Las Palmas. Y en Las Palmas no, en las Islas Canarias no pronunciamos la Z, hacemos una S para la Z y no usamos el vosotros. Por eso no van a escucharme decir vosotros decís, vosotros sabéis. No, no lo usamos, ni en Canarias ni en Latinoamérica, ¿no? En Perú tampoco se usa el vosotros. No, no, no. En la América Latina no se usa eso. Yo creo que los argentinos a veces ellos tienen como vos. El voseo, sí. Ah, sí, sí, eso. El vos. Pero... Vos sos, vos decís, vos sabés. Sí. Es muy interesante. Bueno, yo cuando yo estaba en el colegio tuve que aprender el español de España, entonces sé cómo usarlo, pero nunca lo uso. Yo puedo entenderlo, pero es un poco raro para mí. Vosotros sois.
Pero no es, yo siempre explico a mis alumnos, ¿vale? Que yo siempre explico todo, yo explico las variedades de la península, las variedades de Latinoamérica. Y yo les digo que usen el que sea más correcto en, según su caso, su necesidad. Si van a vivir en España, pues les voy a enfatizar el usar vosotros. Pero si quieren venir a las Islas Canarias de vacaciones o viajar por Latinoamérica, pues no lo van a necesitar. Entonces, ¿por qué aprender una forma gramatical de conjugación verbal más si no la necesitan? Sí, eso. Y también, sí, y la cosa es que yo, por ejemplo, de mi experiencia, nunca he tenido problemas con eso, ¿sabes? Cuando también, cuando yo estaba en España visitando a mis amigos y todo eso, siempre estaba usando ustedes, ellos, y ellos lo entienden, y también personas en Latinoamérica te van a entender. Van a saber, ok, no viene de aquí o no, ella aprendió el español de, no sé, México, de España, lo que sea, pero van a entenderlo porque, sabes, hay bastante como películas y todo en las redes sociales también es una mezcla de los españoles. Cierto. Si acaso, que es lo que me pasa a mí cuando voy a Madrid a visitar a mis amigos, siempre se ríen un poquito y me dicen, Laura, qué formal eres, porque uso el ustedes en plural. Y claro, me dicen, qué formal eres. Y yo les digo siempre que yo soy de Canarias, entonces que yo soy. Hago lo que quiero. Pero en cuanto a la gramática, hay cosas que no puedes hacer, como por ejemplo, olvidarte de la concordancia del sustantivo con el adjetivo y con el artículo. Cuando estás haciendo una frase, no puedes olvidar hacer la concordancia con el adjetivo, ¿no? No puedes decir las casas blancas. No, las mujeres bonita, bonitos, o las mujeres bonitos, eso también. Bueno, eso depende, ¿no? Ah, sí, bueno, sí, eso depende, No, pero. en gramática hay unas reglas que sí que no hay que saltarse y en este caso la concordancia de género es muy importante y por eso yo he improvisado para este vídeo una regla mnemotécnica. La Divina Trinidad. ¿Qué te parece? La Divina Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el Padre, ¿quién es el Padre? ¿Qué palabra entre el artículo, el sustantivo y el adjetivo, qué palabra es la que decide, la que manda? Como el Entre el Dios. artículo, el sustantivo y el adjetivo, ¿quién decide en qué género o en qué número va todo? El sustantivo. Exacto. Entonces el sustantivo es el padre, es el importante y ese rige, ese decide en qué género o número vamos a concordar el artículo y el adjetivo. Muy importante. No olvidarse de concordar todo. La Trinidad. La Divina Trinidad. The Holy. No, the Divine Trinity. Yes, the D Divine Trinity. O the Holy Trinity también se dice. Sí. ¿Y qué más, Laura? Entonces, yo he escuchado algo sobre una bota. Has escuchado bien, no solo porque me gustan los zapatos, sino porque hay un truco muy muy bueno que he aprendido hace mucho tiempo, no es mío, este no es mío, ¿eh? Yo no me puedo aquí dar de saber e inventar muchos trucos porque este no es mío. Este lo he visto en las redes, en materiales de enseñanza de español y es muy famoso. Se llama los verbos bota. Los Y si no lo verbos bota. conocen todavía, pueden mirar en internet, pero es muy fácil. Habla de los verbos irregulares en presente de indicativo. Como las formas que cambian son las tres primeras del singular, las personas de yo, tú, él, el verbo cambia la parte de la raíz, ¿no? The stem, the verb stem changes. Cambia alguna vocal o alguna consonante y también la última persona del plural. Y si los escribimos en una tabla doble, ¿vale? En dos tablas,
podemos ver cómo se puede dibujar como una bota. Ah, yo voy a poner un ejemplo Entre aquí. tú, ¿no? Ajá. Porque las formas de nosotros y vosotros no cambian. Pero entonces, tú dijiste que eso solamente es para los verbos irregulares. Solo, sí, para saber, para practicar los verbos irregulares en presente. Ah, vale. Para el subjuntivo de presente tengo otro. Bueno, cuéntame, sí. Este es muy divertido. Yo se lo hago siempre a mis alumnos y ellos se ríen un montón. Porque yo soy muy de gesticular y de hacer muchos gestos y hacer tonterías para que ellos se rían, se diviertan y para de esa manera memorizar mucho mejor. Porque con cosas graciosas, cosas muy locas, Sí. esto aquí, el cerebro funciona mucho mejor, ¿no? Entonces, pues tú sabes que para formar el subjuntivo de presente necesitamos utilizar la primera persona del indicativo de presente sin la terminación, sin la O. Por ejemplo, el verbo, voy a utilizar un verbo irregular para que sea más obvio, ¿no? Yo hago. Hago, le elimino la O y tengo ag, HAG. Y a esa forma, para formar el subjuntivo presente, yo lo que voy a hacer es coger las formas de las terminaciones de presente de indicativo y cruzarlas. Hacer Entonces, es muy visual si lo haces así o así, ¿no? Como que se cruzan, porque las terminaciones comunes, sí, ¿no? Como en la disco. Sí, podemos hacer un baile en tu clase. Como El baile del subjuntivo. Luego digan que la gramática es aburrida, ¿eh? sí, pues ellos no saben nada o no saben cómo aprender la gramática. Entonces, las formas son las de ar, a, para los verbos de ir y a la inversa. Entonces, ¿qué pasa con hago? No voy a decir yo hago, pero voy a decir que... Cambiamos la O por una A. Ah. Haga, hagas, haga, hagamos, hagáis, hagan. Boom. Fácil, ¿no? Si haces... Entonces, ¿qué más puedo decirte? Bueno, yo tengo muchos truquitos, pero algunos que son muy famosos. Por ejemplo, tú me has oído, creo que lo hemos hablado. Las terminaciones de los sustantivos en ema y en oma. Sí, eso es un truco muy importante. Las palabras en ema y en oma, tú lo sabes, ¿no? Sí, ema y oma viene del griego, entonces eso significa que esas palabras siempre son masculinas. Exacto. Muy, muy Boom. fácil. Poema, dilema, teorema, dilema, Sistema. problema. Todas son de origen griego y son masculinas, aunque terminan en A, ¿vale? Entonces son como excepciones a la regla. Y ese truco me encanta bastante porque sí, también yo también a veces olvido cosas así que, pero espera, espera, normalmente si tiene una A, eso significa, bueno, A al final significa que es femenina, pero no, también tienes que conocer esos trucos y te ayuda bastante. Exacto. Y hay un truco que me encanta, que me acabo de acordar, que me gustaría compartir contigo y con los seguidores, que es la confusión grande que existe con el uso de muy y mucho. Mis estudiantes se hacen un lío terrible, y sobre todo los de Italia, porque es la misma palabra. Ya no utilizan molto para muy y para mucho. Entonces se vuelven locos. Y el truco, si hablan inglés, es decirle a los alumnos, bueno, cuando en inglés es very, vas a usar muy. Y las dos palabras tienen la letra Y, ¿no? Muy, very. Entonces, con ese truco no debes olvidar. Y funciona 100%. Entonces yo creo que ¿Cuánto hemos todos, aprendido hoy, no? sí, mira, yo creo que todos que están viendo ese video ya están escribiendo todo,
Ya saben, van a hablar español tan perfectamente que todos van a preguntar, hey, ¿cómo conoces esas conjugaciones? ¿Cómo sabes cómo decir esos adjetivos y usar muy y mucho y todo eso? Y van a decir, bueno, pues yo conozco a dos mujeres tan inteligentes. Que se saben todos los truquitos, porque al final aprender un idioma es conocer esos recursos, esos trucos para hacerlo más divertido. Sí. No aprender la gramática aburrida como memorizar solo, no, no funciona. Sí, eso es. Y también, sí, como lo dices, yo he visto, por ejemplo, en internet, como, y para mí también, yo también tuve esa experiencia que yo tenía profesores que me dieron como, no sé, algunas gráficas o como una lista de sí conjugaciones. Eso no funciona porque, como ya lo dijiste, necesitas que aprender idiomas en una forma o de una manera que es, bueno, buena para tu cerebro, para que como, ¿cómo se dice eso? Like that, that relates to the way that your brain works. No sé. Sí, que funcione como que le dé alimento a tu cerebro, que le dé algo que lo estimule. Porque si no es solo información, información, información. Eso, eso. Bueno, Laura, muchísimas gracias para esta clase de español, de trucos de español. Y si quieren ver más de Laura, voy a tener todos los links aquí abajo en mi descripción. Y también pueden ver un video en el canal de Laura. Pero Laura, muchísimas gracias. A ti, Lina. Un placer. Y compartir tu sabiduría. Muchísimas gracias. Un beso y nos vemos pronto.